Era hora del matí a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni, a les 8 concretament, i en aquesta hora segueix el seu despatx. Nadal s'ha reunit amb Toni Prats, Pep Alomà i diversos integrants de la secretaria tècnica del club. És molta la feina endarrerida i ara mateix no hi ha temps per perdre, ben al contrari. És aquesta, sense dubtes, la imatge del dia al Mallorca. Nadal ja fa feina com a director esportiu. I una de les decisions més importants que haurà de prendre el nou director esportiu serà elegir entrenador per la pròxima temporada. Hem parlat amb Javier Olaizola, que participava avui matí al campus de futbol de Can Picafort. Olaizola segueix a l'espera de rebre notícies del Mallorca. No sé absolutamente nada. Me imagino que Miguel Ángel acaba de aterrizar y tiene que ponerse al día en muchas cosas. Y bueno, y la verdad es que yo también tengo alguna cosa en la península y bueno, yo siempre he dado prioridad al Mallorca y se la voy a dar y habrá que esperar un poco. Mi vida es Mallorca, el equipo de mi vida es el Mallorca, que lo cogí a falta de 3 jornadas en una situación muy complicada, que yo creo que se le dio la vuelta porque tuve una gran plantilla, unos espectaculares, los jugadores fueron terriblemente generosos en todo lo que hicieron y por supuesto que ya sabéis que yo ya dije que estoy preparado para todo.